Sin embargo, en España las cosas no iban tan bien. Tras la Guerra Civil Española, las bodegas se encuentran con un enemigo que no esperaban. El cierre de las fronteras. Con el Pacto de Madrid, España entra en la UNESCO, la ONU y el FMI. Se reanudan las exportaciones y resurge el Consejo Regulador. Se impulsa la enseñanza de la enología y se enseñan los agricultores a cultivar la viña y elaborar el vino. Las ventas en España crecen de forma espectacular, como en el resto del mundo. Varias personalidades ilustres como Hemingway visitan la bodega. El lugar es sin duda un referente indiscutible de la ciudad. 1964, el año de la mejor cosecha del siglo. Estados Unidos se convierte en uno de los grandes mercados para bodegas franco-españolas. Aparecen vinos en banquetes como el que se dio en honor al presidente Eisenhower en el Palacio Real de Madrid o el de la boda de la reina Fabiola. El 71 y el 72 son años de malas cosechas y en 1973 el auge de las bodegas se topa con otro enemigo, la crisis del petróleo. Diferentes entidades financieras llegan a La Rioja y se hacen con el poder de varias bodegas, incluido bodegas franco-españolas.